Vamos a ver. Estas ecuaciones de primer grado, ¿cómo la veis ustedes? ¿Cómo? Venga ya. ¿De verdad? ¿Así ya hace el mínimo común múltiplo aquí? Eso, que lo haces ya desde aquí el mínimo común múltiplo. Yo es que opero primero, yo hago menos por más, menos 2 por x, 2x. Y ahora menos por menos, más. ¿Lo hacéis así? Yo lo veo mejor. Ahora vaya a ver por qué. Y esto sería, lo voy a dejar señalado y ahora hago la operación, ¿vale? Pero, a ver, voy a gritar, ¿vale? Voy a gritar. Todo el mundo esperando. Los signos. Primero, el signo. Menos por más, menos. Menos por menos, más. Y luego todo lo que queráis detrás. Pero primero los signos, por la gloria de mi madre. Por Dios. Tened piedad de los signos. No, va a estar todo el día estudiando filosofía. Y toda la tarde. Hombre, por la tarde me voy a poner después de comer, está claro. Y a eso también. Bueno, tiene que hacer por lo menos 15 ejercicios de eso. Mañana por la mañana, a ver cómo está el enfermo. Ahora opero esto. 2 por un medio, ¿cuánto es? 1. 3 por 2 quintos, 6 quintos. Y ahora aquí pongo un 1. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? No. Entonces, yo no sé cómo lo hacéis ustedes. Yo lo voy a escribir. Lo voy a escribir. ¿Vale? Y voy a poner el 20. Ustedes lo haréis del tirón. Me parece muy bien. Pero yo lo tengo que hacer así. Venga. 20 entre 4, 5. 5 por 1, 5. Menos 20 entre 5, 4. Por 2x, 8x. 20 entre 1, 20. Por 1, 20. 20x. 20 entre 5, 4. Por 6, 24. 20 entre 2, 10. Por 3x, 30x. ¿Lo veis o no? ¿Seguro? Yo, ¿qué? Es mi manera de escribirlo y de no equivocarme. Yo lo escribo al 20, que es el mínimo común múltiplo, primero divido y luego multiplico. Pero hay gente que se le olvida lo que sea. Por ejemplo, aquí no pone el 1, se le olvida multiplicar por 20 y ya está, tomar. Entonces yo necesito ser muy meticuloso y haciendo las cosas poquito a poco. Ahora. Queda 2x igual a menos 1 y x igual a menos 1 medio. Bueno, para vaya a hacer dos o tres ecuaciones de estas. No da. Me he equivocado. ¿En qué me he equivocado? O lo copio mal. Espérate. Ah, no, está bien, está bien. Hacerme un par de tres. Luego hacemos algún problema. Bueno, algún.